El parque es un espacio para la promoción, conocimiento y cultura por el respeto y ejercicio de los derechos humanos como plan de divulgación cultural, convirtiéndolo en un centro de interés turístico y educativo que aporte vivencias reparadoras e integradoras a la problemática de la violencia y la exclusión. Con la imagen de una paloma, que se repite como símbolo reconocido de libertad y su relación con los derechos humanos, se demarca el recorrido principal del parque, en el cual van proyectados los 30 estudios artísticos alusivos a los artículos de los derechos humanos. Una circulación que enmarca el recorrido principal del parque con 30 estudios artísticos que representan cada uno de los artículos de los derechos humanos. Este sueño, denominado Anhelos de Libertad, fue concebido exteriorizando el potencial del ser humano para sobrevivir y reponerse de penosas situaciones. En este caso, manifiesta la experiencia dolorosa de estar privado de la libertad y todo lo que esto implica. Un amplio acceso nos recibe con la plazoleta del monumento Anhelos de Libertad, que se eleva como símbolo de liberación en diferentes aspectos del sentir, por lo cual también representa el logo del grupo de internos y del parque temático de los derechos humanos. En un área de 3.400 metros cuadrados de plazoleta, sobre un cuerpo de agua y zonas de circulación con 1.200 metros cuadrados, se dispone la base del monumento, estructura de 7 metros de altura, con un área de 98 metros cuadrados que sostiene el monumento con 10 metros de altura. Una vela de un barco que representa este gran sueño con los remos de cada uno de los tripulantes a bordo, proyectada para la propuesta física del auditorio, la biblioteca y el museo como volumen principal. El volumen principal contiene un museo dispuesto para exposiciones permanentes y temporales de diversas expresiones de arte y pintura que adquiere, conserva, expone o exhibe con propósitos de educación y deleite con un valor cultural. Una biblioteca, espacio de información como base esencial para fomentar la lectura y el conocimiento de diferentes temas, en este caso, los derechos humanos. Un auditorio con diferentes salones para conferencias y presentaciones. Este volumen, con un área estimada de 13.400 metros cuadrados, distribuidos en 6 niveles, que incluye un área de recepción general, un nivel semisubterráneo para el auditorio y diferentes salones de conferencias y proyección de cortometrajes, 3 niveles para el museo con diversidad de espacios para diferentes expresiones artísticas, tales como abstracción, figurativo, modernismo, arte contemporáneo, 2 niveles para la biblioteca con los espacios de lectura y consulta, con un área de documentación sobre los derechos humanos, con la posibilidad de incluir audio, enlaces de internet, gráficos e hipertexto. En su pecho, guarda la esperanza de romper las cadenas de esas manos que un día causaron algún daño y convertirlas en las manos que sostengan dos banderas que representan los deseos de resocialización y progreso, como ejemplo y beneficio para la sociedad, proyectada para un área común como la zona de comidas. Una amplia zona para comidas y cafés que se desarrolla en torno a una estructura como monumento central que sostiene dos cubiertas para la zona común. Volumen con área aproximada de 2.000 metros cuadrados, con un monumento central como eje y elemento principal de esta zona, que contiene una plazoleta para eventos o módulos temporales de publicidad. Esta plaza divide en dos la zona de los locales comerciales, 8 locales para cada una. Además, contará con 4 islas para locales,
distribuidas en dos para cada extremo. Con la idea de las manos y las cadenas, se generan dos espacios más para el parque. Un eslabón de las cadenas rotas, que contiene el área administrativa para el manejo general del parque, con diferentes oficinas y puntos de información. El área administrativa contará con oficinas para el manejo del parque, información y atención al público, además de salas de edición y de un área de atención médica de primeros auxilios. Con un área aproximada de 1.600 metros cuadrados, este edificio contará con una plaza interna, con un monumento y con carteleras informativas de los eventos del parque. En la parte inferior tendrá un espacio para atención de primeros auxilios para el parque. El espacio interior tiene tres niveles: un centro de recepción de doble altura con puntos de información general, salas de información interactiva sobre la creación y construcción del parque, oficinas para el manejo general y una zona para máster de producción de señal televisiva. Las manos contienen la zona infantil para la promoción y conocimiento de los derechos humanos desde edad temprana a través de la educación y la recreación. Una zona especial y preferencial con espacios diseñados para incentivar la presencia infantil en el parque, garantizando el ejercicio de los derechos humanos mediante dinámicas alusivas, conjugando la lúdica con el conocimiento y la recreación, integrándola a un área de esparcimiento deportivo, espacios en que se producen disfrute, gozo y felicidad, acompañados de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias, como el juego, la chanza, el sentido del humor, la escritura y el arte. Un área aproximada de 1.300 metros cuadrados, en dos volúmenes que contarán con guardería, zonas educativas de derechos humanos, zonas para dinámicas que mezclen el juego y el conocimiento del concepto general del parque, además de las zonas comunes de juegos infantiles. Un área de 3.200 metros cuadrados en zonas deportivas, con canchas multifuncionales, áreas de esparcimiento libre y áreas de servicios. La imagen de un ave en vuelo nos sirvió de inspiración para crear una estructura que enmarca y que visibiliza a las víctimas en una plazoleta para el conocimiento y la reflexión de las situaciones derivadas por la violación de los derechos humanos. Teniendo en cuenta que la Declaración de los Derechos Humanos es universal, una gran plazoleta que mezcla dos conceptos claros, visibiliza a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y muestra los 30 artículos como método de enseñanza. Esta plazoleta tiene aproximadamente un área de 1.800 metros cuadrados, en la cual se rinde homenaje a los 11 diputados masacrados en cautiverio, con placas y bustos sobre un cuerpo de agua. También se rinde homenaje en un mural con los nombres de las demás víctimas de violaciones de los derechos humanos, además de un mural con los 30 artículos de los derechos humanos. En los murales se izarán banderas de los países que conforman las Naciones Unidas. En sus alas agrupa una lágrima y un recuerdo, visualizando situaciones de sufrimiento y arrepentimiento, proyectadas para la propuesta física del área de eventos y expresiones culturales, integrándola a una zona de locales comerciales. Una zona al aire libre para la presentación de diferentes expresiones culturales y artísticas, como escenario de interacción comunitaria. Una zona de locales comerciales para la venta de artesanías realizadas por los internos de diferentes establecimientos penitenciarios del país, postales, camisetas y accesorios alusivos al parque y a otro tipo de comercio. Esta zona contará con un aforo aproximado de 1.500 personas, rodeado de murales alusivos a los derechos humanos, con un escenario cubierto para las presentaciones. En la parte inferior del aforo
encontraremos un aproximado de 15 locales comerciales, unos cerrados y otros proyectados como islas. Teniendo en cuenta que la Declaración de los Derechos Humanos es universal, se proyectó un planeta que hace parte del universo y que se hace visible por la luz que refleja, para un planetario como centro de divulgación científica y cultural. Un planetario, espacio para contribuir al desarrollo, difusión y promoción de la ciencia, el arte y la cultura, con estrategias para su fomento, investigación y formación bajo criterios de equidad. Un espacio donde se conjugan el disfrute, conocimientos y enseñanzas de astronomía, astronáutica, ciencias del espacio y ciencias afines. Una plazoleta de 4.000 metros cuadrados con 4 estaciones para exposiciones, donde se incluye 1.200 metros cuadrados del planetario. Volumen que contará con un nivel para una galería enfocada al conocimiento del espacio y temas relacionados. Un nivel de salones y talleres para diferentes temas como la historia de la astronomía, astronáutica, geología planetaria, entre otras, y el último nivel para la sala de proyección. Una amplia zona de parqueaderos a lo largo de un costado del terreno, conectado a circulaciones peatonales y zonas verdes que integran diferentes plazas al recorrido interno del parque. Con la proyección del miocable, contaremos con visuales predominantes para los usuarios de este importante sistema de transporte que beneficiaría a la ladera integrándola al sistema, favoreciendo el concepto del parque como espacio sensibilizador del respeto por los derechos humanos, generando sentido de pertenencia al crear espacios y mecanismos que vinculen todos los estratos sociales. En general, el parque procura ofrecer diferentes áreas de esparcimiento, sugiriendo alternativas para el trabajo de reconstrucción del tejido social, en aspectos como la memoria colectiva y la importancia de una sociedad respetuosa por los derechos humanos, ligados a comportamientos, emociones y pensamientos de las personas y los grupos, sin aislarlos del contexto social y cultural, tomando conciencia y sentido de pertenencia. Con la proyección que el parque sea autosustentable económicamente y que promueva la generación de un desarrollo sostenible, se estudia la posibilidad de utilizar energías no convencionales como recurso renovable, abundante y limpio, contribuyendo así a la disminución del calentamiento global. Un parque eólico es una buena opción, aprovechando espacios de la ladera, integrándolo al parque, al miocable y a la población en general. Posibilidad que requiere de investigaciones de factibilidad. Oh.